Bienvenidos a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, año 2024, en su edición número 44. Y estamos así, rodeados de verde, de color, de CAF, de sostenibilidad, de crecimiento. Y me acompaña en esta charla de sabor latino y caribeño Alicia Montalvo, ella es gerente del área de sostenibilidad, también de todo lo que se llama biodiversidad positiva, que me parece interesantísimo. Y hay cifras de la Organización Mundial del Turismo que apuntan a el aumento del turismo mundial, ya llegando a cifras prepandemias. Pero más allá de ello, se habla del turismo sostenible y estoy segura que tú eres la persona que nos va a dar cuáles son esas claves reales del turismo sostenible, qué significa y cómo se implementa desde CAF. Cuando hablamos de turismo sostenible, a lo que nos referimos es que el turismo tiene que ser un factor de desarrollo y crecimiento inclusivo. No pueden ser cotos cerrados, tienen que ser iniciativas que mejoren la vida de las personas, mejoren la vida de los destinos turísticos. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica, por supuesto. Nosotros lo que vemos es que el turismo sostenible, y acotándolo más, el turismo verde, el turismo regenerativo, cada vez está creciendo más en América Latina y el Caribe, precisamente por toda la riqueza ambiental que existe y que tiene un potencial enorme para generar oportunidades de empleo, oportunidades de crecimiento económico. Y por eso creemos que es muy oportuno que trabajemos en esa dirección desde CAF. ¿Qué ejemplos reales nos puedes dar del turismo sostenible en nuestra región? Podríamos hablar de tres líneas de trabajo. En primer lugar, trabajar para que el turismo no sea una fuente que impacte negativamente el medio ambiente, que eso ha pasado desgraciadamente en algunas ocasiones. Afecta al capital natural, los recursos hídricos, emisiones de CO2. Entonces tenemos que buscar modelos de turismo que trabajen innovación en economía circular, en temas de energías renovables, un uso eficiente del agua. Ese sería un primer aspecto, que el turismo no impacte negativamente el medio ambiente ni el entorno. En segundo lugar, no olvidemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático. El daño que estos impactos produce puede estar en el entorno de 2 puntos del PIB, que es muchísimo. Y esto supone que las áreas más vulnerables, por ejemplo, las regiones costeras, las montañas, que son activos tan importantes para el turismo, se ven muy perjudicados. Por tanto, buscamos también ejemplos de regeneración de costas, de protección también de barreras costeras, de barreras en las playas. Trabajamos en modelos de previsión climática que permitan pues prevenir todos estos daños sobre los activos turísticos. Y luego, en tercer lugar, lo que sería un turismo más verde. Creemos que la riqueza natural de América Latina y el Caribe tiene que utilizarse, como te decía antes, como una fuente para un desarrollo turístico. ¿Qué estamos haciendo en ese caso? Estamos trabajando para proteger ecosistemas vulnerables en las Galápagos. Estamos trabajando con los parques nacionales en Argentina. Estamos trabajando también en la región costera de Uruguay. Tenemos algunos proyectos vinculados a una iniciativa de aves migratorias que a través de las aves reconocemos cuáles son los ecosistemas más frágiles donde tenemos que trabajar. Nuestro planteamiento es que si protegemos el medio ambiente, si protegemos los ecosistemas, si protegemos las zonas costeras, estaremos creando las bases para un turismo verde muy rico y muy positivo. Biodiversidad positiva, pero precisamente por eso esta es la dirección. Primero, cuida lo que tienes y conviértelo en un atractivo turístico que mejore la vida de la gente, que todos esos beneficios vayan a un desarrollo económico, pero también a preservar estos activos naturales. Alicia, y usted, por ejemplo, en esta área tan importante para el desarrollo de una nación, porque no solo estamos hablando del tema de turismo, que es un área también importante en CAF, que se ha desarrollado en los últimos años, que es una novedad, pero también es una gran oportunidad, porque no podemos separar turismo con biodiversidad ni con educación, porque hay que capacitar también a la población para entrar en ese circuito de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuáles son realmente los grandes desafíos
desde CAF que han podido ustedes identificar en nuestra región y los desafíos de los gobiernos y la empresa privada en este sector? Trabajar en el sector del turismo es algo muy retador, porque al final es un sector muy transversal, donde estamos hablando de infraestructuras. Por supuesto, no hay turismo si no hay forma de llegar a los destinos turísticos, si no hay agua, si no hay saneamiento, si no hay energía. Tenemos que trabajar también desde una perspectiva transversal todo lo relacionado con las ciudades, las industrias culturales, y tenemos que trabajar el turismo desde la perspectiva de la sostenibilidad y de la puesta en valor de los activos, de la capital natural. Entonces, el principal reto es conseguir que las autoridades de turismo en los países beneficiarios, en los países socios de CAF, trabajen con otros departamentos sectoriales, que haya planes integrados, que si se hace un proyecto de infraestructura se tenga en cuenta cuál va a ser el impacto sobre el turismo de una manera sostenible, que si se hace un proyecto para proteger un área natural, que se tenga en cuenta también que es importante la protección del área natural, pero es importante generar ingresos derivados del turismo. Todo se tiene que ver de manera integral, y ese es el principal reto, y por eso es muy bonito que una institución como CAF pueda involucrarse en este tipo de proyectos integrales, que yo creo que van a ser fundamentales para generar mayores oportunidades en América Latina y el Caribe. ¿Cuál es la mayor satisfacción para usted trabajando desde CAF, un banco de desarrollo de América Latina, así tal cual, que apuesta a lo verde, al crecimiento, al impulsar a la gente, a los gobiernos, a las empresas? Queremos un mundo mejor, no solo al descubrir y al intentar también valorar aún más toda la riqueza natural, sino el potencial de convertirla en un producto, como nos dijo recientemente Oscar Rueda de CAF también, en donde buscamos que esa riqueza, esas joyas naturales sean bien llevadas por el camino de la sostenibilidad. ¿Qué merece para usted en su trabajo? ¿Qué la hace vibrar? La mayor satisfacción es ver cuando estos proyectos realmente inciden en la calidad de vida de las personas que habitan allí. Por ejemplo, proyectos que tenemos en Galápagos. Hemos visto que el trabajo que estamos haciendo para erradicar especies invasoras en una de las islas y reintroducir especies originarias, al final hace un sentido en la gente que vive de propiedad, de entender cuál es realmente el espacio donde habitan, cuáles son las oportunidades de atraer visitantes. O, por ejemplo, un proyecto muy importante que tenemos, una cooperación técnica para la regeneración de los corales en el Caribe. Esto también es muy satisfactorio, porque al final estamos protegiendo los corales, pero estamos generando también oportunidades de desarrollo turístico. Y luego, además, todo esto, lógicamente, es un beneficio al ecosistema. No es solo el coral, es lo que supone de beneficio sobre la zona costera, sobre el océano, la temperatura del océano. Todo este tipo de cuestiones que al final a veces cuesta mucho ver cuáles son sus impactos concretos, en el caso del turismo efectivamente se puede apreciar, porque son proyectos en los que la gente realmente se siente reconocida, se siente identificada, ¿no? Y es muy satisfactorio. Para mí, lo mejor es pensar que el turismo es una fuente de regeneración, es decir, que no solo no impacta negativamente al medio ambiente, sino que un proyecto de turismo hace que el entorno mejore, que haya una mayor calidad de las playas, que los ecosistemas que estaban en vías de desaparición se puedan regenerar, los manglares, las marinas, los humedales. Gracias al turismo, la gente reconoce el valor de lo que tiene y están generando oportunidades para las mismas poblaciones y comunidades cuidarlo más, sentirse muy involucrados, pero sobre todo también para atraer turistas que son conscientes de que hay una oportunidad de mejorar el espacio donde están pasando sus vacaciones o disfrutando, ¿no? La regeneración se ve tanto en el sentido de que mejora el entorno, como la regeneración del propio turista, que siente que gracias a ese contacto con la naturaleza pues mejora su sentimiento de viaje. Y para CAF es muy importante que el turismo se convierta en ese elemento vertebrador o impulsor de proyectos de distinta naturaleza, que al final están todos integrados para hacer que los destinos sean más verdes, más inclusivos, más sostenibles, etc. Así es, y ya que estamos en una feria internacional de turismo, Alicia, para usted,
que está ligada a la biodiversidad, a la sostenibilidad, que también tiene una vinculación importante en ese crecimiento y desarrollo económico, la gastronomía, por ejemplo, el generar experiencias para ese viajero, para ese turista, que la pase bien, que pueda recomendar el viaje, que sienta que ha sumado, ¿no? ¿Hay algún sabor que la traslade o que usted quisiera trasladarse en este momento, que nos pueda compartir aquí, ya que estamos en estas charlas con sabor latino y caribeño? Sin duda, pues tomar pescado en el Caribe es algo diferente. Yo creo que la gastronomía en realidad es la tierra y es entender que los recursos naturales aportan unos beneficios que van, por supuesto, en calidad de la vida de las personas, pero también en preservar los paisajes. Al final, si hablamos de preservar la pesca, la agricultura autóctona, todo eso son formas de vida que tienen un sentido también, incluso hablar con el tema ancestral, ¿no? ¿Por qué en determinados lugares se toman determinados platos? Y todo eso son alimentos que están muy vinculados a una región en particular. Por tanto, me quedo con el pescado del Caribe, pero hay muchas otras cosas que me gustan. Realmente, pues todos los olores que en las plantas que se ven en las zonas más altas. Yo creo que la gastronomía está indisociablemente unida al medio ambiente y al placer. Pues qué maravilla, ¿ves? Esas son las respuestas increíbles que nos puede dar alguien que maneja mucho el tema de sostenibilidad, biodiversidad, y como bien dice, la gastronomía es un factor importantísimo que también se ve evidenciado aquí en Fitur, en esta feria internacional y por supuesto en estas charlas con sabor latino, con sabor caribeño desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Seguimos con más.